Hola amigos y amigas, bienvenidos. Gusto en saludarles. Escala Deportiva en el aire, frase característica de nosotros acá en este espacio. Hemos invitado justamente a todos ustedes, nuestros seguidores, para adentrarnos en una nueva etapa, digamos, de nuestro espacio, dada la actividad, dada la contingencia. Nosotros somos un espacio claramente de transmisiones deportivas. Estamos principalmente en los recintos deportivos llevando las transmisiones del fútbol, del básquetbol, qué sé yo. Pero esta situación nos ha tenido a todos un poco más privados de aquello, obviamente. Hemos mantenido el contacto con nuestros habituales colaboradores, los que aparecían habitualmente en nuestras transmisiones, como también la gente que nos ayuda en forma anónima. Saludo inmediatamente a la gente que me habrá de acompañar nuevamente en un proyecto que ya les contaremos. Saludo a contar de este instante a mis habituales amigos y colaboradores, Florel Heredia y Miguel Cáceres, a los cuales le doy la bienvenida para este nuevo espacio. ¿Qué tal, Florel? Hola Miguel Ángel, un gusto en saludarte. A pesar de que nos vemos de vez en cuando, tenemos algún contacto, alguna comunicación, menos cierto con Miguel Cáceres, nuestro colega también, por el asunto de trabajo de él, pero siempre estamos permanentemente preocupados de lo que le puede pasar a cada uno. Eso es bueno y también preocupado de toda la ciudadanía, sobre todo los deportistas también. Con esta contingencia ya lo dijiste, así que un gusto a través de Escala Deportiva. Bien, Florel, saludos para ti también, Miguel, un afectuoso y cariñoso saludo para ti, para toda tu familia. ¿Cómo ha sido esta etapa de llevar el COVID ahí en tu hogar, Miguel? Un abrazo para ti, un saludo. Hola Miguel Ángel, hola Florel, hola a toda la gente que nos sigue por Face en Escala Deportiva. Bueno, ha sido más o menos triste estar alejado de todo nuestro ambiente, ya sea en el ambiente deportivo, las amistades, y solamente aferrarse a la compañía de la familia, y echando de menos los amigos del fútbol, los amigos del deporte, los amigos que generalmente se extrañan y esperamos pronto nomás estar de vuelta en la senda del deporte. Y Es lo gracias que a Dios, la familia, todos bien, estamos pasando esta pandemia sin problema, ni un familiar ha tenido algún síntoma, algo relacionado con el COVID, así que esperemos que siga así y pase pronto esto y volvamos a la silla, a la pelotita. Bueno, así es, y hemos tenido que adecuarnos un poco, sobre todo hablo a modo personal. Florel, seguramente un hombre de radio como quien está hablando también, que somos personas muy muy ligadas a ese trabajo radial, hemos tenido que reinventarnos un poco, si se quiere, Florel, adecuarnos a la actualidad. Y habremos de tener de esta forma, con el apoyo, en este caso, don Ricardo Candia, en esta oportunidad, a través de Pacífico Televisión, lo que es la realización de este programa, que dice relación con los campeones. Campeones, para no olvidarlos, estamos hablando de todas las participaciones a nivel de selecciones y los títulos regionales de clubes, Florel. 12 capítulos que habremos de tener semana tras semana para justamente, valga la redundancia, reeditar esos importantes logros del fútbol mulchilino en estos 100 años de vida. Sí, cada día jueves, en este mismo horario, 19:30 aproximadamente, vamos a estar junto a los deportistas haciendo recuerdos, indudablemente merecidos por lo demás, quizás un modesto, humilde homenaje de nuestra parte a aquellos que han partido también, a aquellos que fueron figuras. Seguramente nos vamos a olvidar de algunos de ellos, quienes dieron triunfo, alegraron, ¿cierto? Con momentos futbolísticos importantes a la afición mulchenina, que tiene bastantes logros, diría yo, no solamente a nivel de selección, tanto también como a nivel de equipo, y por qué no decirlo, el último campeonato de damas. Así es que vamos a hacer un recorrido, seguramente tú lo dirás, Miguel Ángel, vamos a tener invitados que ellos nos van a ir dando nombres, anécdotas quizás, y de esa manera recordar a todos aquellos jugadores, también dirigentes, ¿por qué no recordarlos a lo menos, cierto? Dirigentes, jugadores y todas esas bonitas etapas por las que pasaron muchos jugadores hasta estos días prácticamente, hasta el verano a lo menos. Son 100 años de historia del fútbol mulchenino a nivel de federado, mucho más obviamente de lo que viene en relación de que empezara hace más de un centenar de años atrás.
Justamente, Miguel, tú, dada tu edad, la contingencia te permitirá seguramente tocar temas relativos a vivencias que has tenido. Uno de ellos, me imagino que te habrá tocado en lo particular el campeonato sub-15 de Mulchen, el que se jugara el 2002 acá en nuestra ciudad y que fue un logro importante también para el balompié local. En su organización, convengamos eso sí, inicialmente era sede, terminó siendo subsede, pero lo netamente futbolístico dejó bastante, Miguel. Sí, Miguel Ángel, bueno, como tú lo dices, uno de los más jóvenes aquí de Escala Deportiva, viví, fui al estadio como hincha a apoyar a la Roja Boreana en sub-15. Yo me acuerdo que bonito, bonito recuerdo, una muy buena selección, con una base, sí, hay que decirlo, en la fase final, con jugadores traídos de Chillán, y cuatro o cinco mulcheninos, que el más destacado, y para mí el más destacado en el equipo y en el campeonato fue Gonzalo Guzmán, el cual salió goleador, si tú recuerdas, coqueteando con grandes jugadores. Uno de los más importantes que salió después, que fue como un impulso a ese campeonato, tú lo conversabas conmigo, era Edson Puch, que venía por el equipo de Arica, el cual fue uno de los puntapiés iniciales en su carrera de este jugador. Justamente de aquello estaremos conversando, perdón, justamente de aquello estaremos conversando puntualmente con Miguel. La idea es que cada jueves nos reunamos a nivel de dúo. Me acompañará en alguna oportunidad, ya sea Florel, ya sea Miguel, y con invitados, como lo indicaba anteriormente, Florel, estaremos siguiendo la historia de aquella participación de los campeonatos nacionales. Lo mismo a nivel de clubes, lo mismo a nivel de clubes serán. Estamos hablando de títulos regionales hacia arriba. Y ahí aparecen Lautaro y Avenida Independiente Florel con algo muy destacado. A nivel de clubes, son los equipos que han reunido los principales logros para el deporte local. Y te llevo inmediatamente a esos títulos de Avenida Independiente, dos en senior, uno en super senior, innegablemente con una generación impecable de fútbol mulsinino, amigo Florel. Tuvo ¿Cómo problemas, está, parece Flor? Florel. A ver si nos reinventamos un poquito mientras tanto. Sí, con Florel Sí. parece que tuvimos alguna desconexión poca. Nos quedamos un poco con las imágenes mientras nos reconectamos con Florel. Sí, hay imágenes, Miguel Ángel, de Avenida Independiente, equipazo Avenida Independiente. La historia de Avenida Independiente es muy rica, tanto en títulos como en jugadores, tú lo sabes ahí. Bueno, dimos una foto, ahí estamos viendo al Profe Cato, a Richard Vidal, que es uno de los grandes jugadores que ha tenido el fútbol a nivel de clubes y a nivel de selecciones, estos muchachos. Justamente, tal cual, hay bastantes imágenes que dicen relación también con algún trabajo que realizó a Escala Deportiva para lo que fueron los 100 años de la Asociación de Fútbol. Estamos hablando del 27 de julio del 2019, cuando se cumplieron esos 100 años. Logramos reeditar todo ese tema de fotografía, subirla día tras día durante un mes en nuestra página. Ustedes pueden todavía recopilar aquellos. Esperamos la reconexión con Florel en lo posible. Don Ricardo nos estará contando justamente dentro de todo aquello, pero insisto en que serán 12 capítulos de esta serie que dicen relación con los campeonatos nacionales de Osorno 63, Santa Cruz 72, el Nacional de Tierra Amarilla, el Nacional de Rengo, ahí se me escapaba, el de Rengo, si veo un poco el tema de la fecha, el 96, y el de Tierra Amarilla, el 2008. Son los que dicen relación con participaciones de selecciones adultas. Están posteriormente la sub-15, la que mencionaba justamente Miguel con esa nacional acá en la ciudad de Mulchen, el sub-17, justamente esa selección que aparece ahí en pantalla, que fue subcampeona de Chile de la mano de Florel, era ella nuestro comentarista allá en Puente Alto. También estamos hablando de la selección femenina de fútbol con ese título inolvidable hace un par de meses atrás, recién ahora en marzo, en enero, febrero del 2020. Ahí está la imagen justamente de nuestras chiquillas campeonas en título nacional que luchan Lautaro por... en Y ahí aparece Lautaro, justamente. Lautaro, campeón. Bien, bien, Miguel. Tú también podrás hacer algún comentario de esa equipazo de Lautaro, campeón regional, ¿verdad?
Sí, no, el equipo de mujeres de Lautaro, la base fundamental de la posterior campeonato nacional a nivel de selección. Volvió Frole, Lautaro. bueno, permite, Ahí disculpa, volvió Miguel. Fuel. Disculpa, ahí volvió Frole. Sí, Miguel, claro. termino contigo e inmediatamente nos vamos a seguir la conversación, Frole. Permítenos, Miguel, cierra tu comentario. Correcto. Y no, te mencionaba yo el tema que el equipo de Lautaro femenino en el año 2019 era un equipazo, donde tenían mujeres que con experiencia y mucha juventud, en la cual así una pincelada destacar a nuestra seleccionada nacional, sub-20, Valentina Navarrete, la cual se destacó en la final, sobre todo, donde fue un partido muy apretado con el equipo de Longuén de Concepción, el cual Lautaro ganó 3-2 y la chica Navarrete convirtió los tres goles. Así que un equipo muy importante, el cual después fue la base fundamental para el Nacional femenino. Así es, Florel. Justamente hacíamos un repaso, Florel, mientras te nos extraviaste un poco en el camino, pero mientras te esperábamos, comentábamos de los diferentes 12 capítulos que habremos de tener acá en Escala Deportiva para estos campeones para no olvidar, y así se denomina nuestro programa. Y hacíamos un parámetro dentro de todos los diferentes nacionales y las participaciones de clubes. Innegablemente que el de Osorno 63 será el punto de partida, Florel. ¿Me acompañarás el próximo día jueves para una participación de un campeonato nacional jugado en Osorno con una modalidad bien especial y con una generación que hasta el día de hoy nos entrega recuerdos inolvidables? Sí, indudablemente que sí. Quizás no nacíamos en esos años todavía. Lo que es mejor es Miguel Ángel, los dos Miguel hay, Miguel Ángel y Miguel Cáceres. Lo que es mejor es que, a ver, los más antiguos se recuerdan, antiguo digo yo en buena onda, se recuerdan del Mundial de 62. Así que pegadito a ellos, ¿cierto? Emulando quizás a muchos jugadores del Mundial, un extraordinario Mundial para un tercer lugar de la selección chilena. Y después viene ese Nacional en Osorno, donde tú lo dijiste, con diferentes modalidades, se jugaba, no está regionalizado el país, por supuesto. Entonces se jugaba por zona. Muchén ganó su zona y le corresponde ir a Osorno, donde llegan 8 equipos de todo el país. De ese campeonato, indudablemente, los jugadores molchininos, muchos fueron al fútbol profesional, un Arnaldo Manosalva, ¿cierto? Que se fue a Deportes Linares, un Gallardo que venía jugando por, si no recuerdo, por Bata Peñaflor, que llegó a Universidad Católica, y así otros. Los vamos a recordar indudablemente con el invitado, los invitados que tendremos el próximo jueves. Ya dije, se nos pueden escapar algunos nombres, pero hay otros muy interesantes, algunos que se han ido también, ¿por qué no decirlo? Un Sabón Novoa, un Kiko Ramírez, Arnoldo Ramírez, en fin, hay tantos jugadores, ¿cierto?, que nos han dado y nos han dejado un legado de recuerdo muy importante de aquella selección vicecampeona que lo son. Justamente en esos programas será motivo del testimonio venido de los propios actores. Ya tenemos confirmada la participación de Fernando Guerra para el próximo día jueves. Seguramente habremos de tener un segundo. Y lo importante dentro de todo esto, Florel, Miguel, es que la gente siga este tipo de trabajo de Escala Deportiva porque serán absolutamente en vivo. Nos hemos adecuado a esta modalidad de trabajo justamente para hacer partícipe a nuestros seguidores y de una forma en que vayan ellos aportando más antecedentes, sintiendo también a lo mejor el nexo, la conexión con los propios jugadoras o jugadoras que habremos de tener en los diferentes programas, Miguel. Sí, no, la gente va a tener que seguirnos por Escala y yo creo que están todos ansiosos. Conversaba con varios amigos del club de Lautaro, por ejemplo, con Johnny Díaz, con mi presidente, con Don Nino. Echamos de menos esto, echamos de menos el juntarnos el domingo, el andar en el ambiente deportivo. Igual con otros amigos en otros clubes, por ejemplo, Óscar Spielman, mi amigo capitán de Estrella. Igual él. Como el buen chileno, cortamos las winchas por volver a ver el domingo deportivo como lo teníamos antes, como estábamos tan acostumbrados y con las expectativas de los equipos que se estaban preparando para volver a un año deportivo, el cual hablo por mi grupo, Lautaro, hizo grandes incorporaciones.
Estrella Blanca igual, Avenida igual, y se estaba dando eso de formar buenos equipos para hacer subir el nivel del campeonato local. Bueno, ya como dice la canción, volveremos a juntarnos por Florel, Dios mediante. Volveremos a Sí. juntarnos, digamos, en relación a alguna actividad deportiva directamente de las canchas. Sí, tú lo dices. El fútbol a nivel mundial se ha dicho que es una necesidad. Todo el mundo que gira en torno al fútbol profesional chileno, al fútbol profesional mundial, sobre todo trabajadores, entrenadores, cuerpo técnico, dirigentes, hinchas, es una necesidad de distracción. ¿Y por qué no el fútbol amateur también? Pues así es que, como tú lo dijiste, volveremos a encontrarnos Dios mediante. Así es que, bueno, tener esa fe y esa esperanza, y más aún, ¿cierto?, con nuestra disposición que siempre la hemos tenido para hacer un buen trabajo en nuestra medida, con todos los errores, nuestras falencias, nuestras fallas, pero en nuestra experiencia también la colocamos a disposición, ¿por qué no? Ahí hemos recurrido un poco a ustedes, pues, nuevamente. Así que, Miguel Florel, con esto estamos lanzando definitivamente este programa, esta nueva aporte que realiza nuestro espacio deportivo, que obviamente habrá de venir todos los días jueves a contar de las 19:30 horas acá a través de la señal de Face, y que próximamente se reeditará a través de Pacífico Televisión. Así que tendrá también ustedes la oportunidad, amigos, de verlo por ahí. Florel, Miguel, reitero entonces, serán 12 capítulos de esta serie denominada Campeones. Para no olvidar, en lo que ya lo decía Florel y lo reiteramos una vez más, se trata de justamente homenajear, no olvidarnos de toda esta gente, antiguos, actuales deportistas también, las propias chiquillas que fueron campeonas de Chile, que merecen todo nuestro reconocimiento, Miguel. Hay tarea para trabajar, para investigar, Miguel, en lo que significa entonces. Para lo que habrá de competirle a cada uno. Y por supuesto, el llamado está para que la gente vaya y coopere, como es habitual, mi querido Miguel. Sí, no, la gente coopera mucho. Bueno, yo conversaba hace un poquitito con uno de los equipos que me va a tocar hablar, va a ser el Lautaro campeón en senior en el verano del 2011. A Y ver, conversaba con César. antes de pasar, haznos una antesala ahí con Miguel. Sí, conversaba con César Contreras, más conocido como Cora, un buen amigo lautarino, y me decía que igual que bueno que hagamos este tema de programa, que recordemos a los equipos que han sacado algo por Muchengue, independiente que sea Lautaro, que sea Avenida, que sea Santa Marta, es un logro que enorgullece a todo pueblo muchenino. Así que él me mencionaba de su equipo y me nombraba a algunos jugadores que yo ya estoy jugando en senior. Mi buen amigo Willy Contreras, con el Juan Carlos Payacán, que jugaban en ese equipo, los cuales los muchachos tuvieron un campeonato muy bueno. Me comentaba que en el campeonato interno en Mulchen salieron campeones invictos. Pelearon ahí, el equipo que seguía era Avenida Independiente, como siempre venían teniendo buenos equipos, y les tocó salir harto en la Copa Campeones, una final allá en Curanilahue. Donde jugaron contra un equipo de Lota que quedaba al lado, Lota con Curanilahue, estaban de visita y lo bueno que Lautaro barrió con el equipo de Lota, el campeón de Lota, y fue un 4-1 en la final. Y los muchachos tienen esos lindos recuerdos y me enviaban fotos y todo eso. Así que Don Nino se enorgullece de su equipo y César Conchera me dice lo mismo, que él contento y feliz, y porque él era el entrenador de ese equipo, un equipo. Perfecto, no, bien, Miguel, Florel, tú en algún momento serás invitado. Te dejaremos a un lado de la parte de comunicador, de comentarista, y seguramente habrá de tomar el rol que te tocó realizar en aquella oportunidad con el Nacional de Sub-17 del 2001, ese subtítulo nacional de Chile. Así que a prepararse por ahí. Con Miguel te colocaremos ahí. En Bajo aprieto. interrogaciones para que también nos vayas comentando lo que fue esa muy destacada participación de un gran equipazo, Florel, que le faltó la nada misma para ser campeón y que los merecimientos innegablemente que los tenía, salvo esas dos ausencias de la final, otra cosa estaríamos celebrando sin duda, ¿o no? Sí, la ausencia de Jorge Cuevas y el chico Obreque de refuerzo de Santa Bárbara. Sí, protagonista, yo fui el director técnico ahí con todos los refuerzos, representando la octava región, vicecampeones,
prácticamente, no quiero decir nos robaron, suena muy feo el título, pero así fue unas expulsiones brujas a última hora, vicecampeón de Chile y fuera también allá en la de Maipo y Puente Alto, en la capital, con mucha presencia de mulchilinos también ahí apoyando a esta bonita selección, donde salieron varios jugadores al fútbol profesional también. ¿Por qué no? Otros siguieron la parte física, como preparadores físicos en la universidad, porque de la mano, ¿cierto?, con la enseñanza del fútbol también tiene que ir la preparación para la vida de muchos deportistas. Así que bien, bien por ello, vamos a recordarlo seguramente en uno de los tantos programas. Y lo otro, no sé si tocaron el campeonato de Rengo, fíjese, porque yo quiero hacer un recuerdo, lo dije a lo mejor dirigentes, hinchas, recuerdo en aquel campeonato en Rengo, donde transmitimos también los partidos, en otro medio, por supuesto, si los nombres se enojan ustedes. Sí, hacer un homenaje. Fíjese que el alcalde en aquella oportunidad, que por supuesto colaboró con el viaje a Rengo, era don Alfredo Cuncan, y acompañado de quien fuera después concejal, no recuerdo si era concejal en ese momento, don Hugo Riquelme San Martín. Los dos ya no están, están desde el cielo seguramente presenciándolo a nosotros, que vamos a decir de ellos. Así que para su familia también un saludo especial. Y don Alfredo Cuncan acompañó a la delegación con Hugo Riquelme, que era dirigente de la asociación también, no recuerdo si era concejal en aquel tiempo, fue sí, de Mulchen, y desfilaron con la delegación allá de Mulchen en la apertura del Nacional de Rengo, entre otras cosas, porque a las tantas se nos pueden olvidar, Miguel Ángel, y bueno, para que no pase desapercibido, entre tantas cosas que podemos contar indudablemente. Bueno, justamente cada uno de aquellos programas tendrán razón de tocar todo esto, las anécdotas, las vivencias, las estadísticas, las fotografías. En cada uno de ellos, innegablemente que esperamos, junto con el aporte, con el trabajo realizado investigativo de ustedes y el conocimiento ya amplio, sobre todo Florel, que tú tienes al respecto, el resto lo haremos nosotros en torno a aportar algo más, y la gente que también habrá de hacer lo suyo desde sus hogares, donde estamos nosotros. Esto ha sido, amigos, como digo yo, sí, en Escala Deportiva, en el aire, en un programa especial. Froeles, perdón, te escucho. No, es que también, no sé si usted tocaron, porque en un momento yo me fui, la internet estaba fallando, no sé si tocaron el Nacional de Tierra Amarilla también, donde Mulchen ocupó el tercer lugar, lejos ahí a Tierra Amarilla iba a llenar las finales. Y Tierra Amarilla, ahí se movía cada rato la tierra, pues, al principio, y tanto tiembla por acá, y no, pues. Tierra Amarilla es una zona minera donde está perforado, ¿cierto?, el suelo, por así decirlo, subterráneamente, así que pasaron harto susto también los jugadores y todos los que acompañamos a la delegación allá de la selección de Mulchen, representando también a la octava región, por supuesto, en ese nacional que ocupó Mulchen el tercer lugar el año 2008, en Tierra Amarilla y Ballena. Perfecto. Ya, amigos, un grato placer. Era lo que queríamos nosotros comentarles. La invitación entonces queda hecha ya, Florel, para que el próximo día jueves nos reencontremos en compañía tuya y quien habla entonces, ya con don Fernando Guerra entre ellos y seguramente otros invitados más, algunas cosas especiales, novedades, seguramente habrán también algunas referentes a lo que fue el subtítulo nacional de aquella selección de Osorno 63. Florel, un gusto. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Que descanse, que esté muy bien y nos reencontramos el próximo día jueves, si Dios quiere. ¿Te parece? Sí, bueno, siempre es un agrado estar junto a ustedes, ¿cierto? En tantas jornadas, y por qué no seguir contribuyendo al deporte mulchenino. Ahora le toca al fútbol, tú te relacionas con otras disciplinas deportivas, pero con Miguel Cáceres es lo que manejamos, lo que nos apasiona, y por qué no seguir contribuyendo, por supuesto, a los éxitos deportivos acá en nuestra ciudad, nuestro querido Mulchen. Florel, gracias, muchas gracias, muy gentil. Lo propio para ti, Miguel, agradecimientos desde ya por acompañarnos en esta nueva etapa de Escala Deportiva. Miguel, por dicho sea de paso, paralelamente está trabajando en un trabajo investigativo, valga la redundancia, referente a lo que fue la participación de
Mulsín Unido, la tercera división. Tenemos otro trabajo por ahí también que queremos reeditar en algún momento, Flores. Manejamos algo tema estadístico y hacer un poco de historia también de los antiguos clubes por ahí, si Dios quiere. Este es el momento de la partida, este es el inicio, esta es la primera etapa que dice relación entonces con los campeones, para no olvidar todos los grandes éxitos del deporte mulsinino. Miguel, hay tarea por delante. Sí, no, bastante tarea. Claro, como tú mencionas, estoy investigando por Club Deportes Mulchen Unido, uno de los grandes recuerdos que yo tengo en mi infancia. Así, una pincelada, año 92 hasta el 95, 96, si no me equivoco. Fue Mulchen, perteneció al fútbol, entre comillas, profesional. Estábamos acá peleando en tercera división, peleando con palmo a palmo con Iberia Los Ángeles, y grandes, grandes mulcheninos nos representaron. De una pincelada, yo me acuerdo siempre de mi primo que jugó ahí, Francisco Cáceres, Rolando Urra, esos fueron los muchachos que estuvieron en los últimos años en Mulchen Unido. Y de los primeros, Juan Carlos Payacán, fue el central, el Pelado Delgado, me acuerdo, Soto, y varios jugadores más que dieron un realce a Mulchen, y Mulchen le faltaba siempre un poquitito, pero era uno de los que da la batalla. Me acuerdo siempre esa goleada estrepitosa que sufrió Iberia aquí en Mulchen, un 5-0 que después inventaron que le habían echado algún químico al agua, que lo habían adormecido a los jugadores de Iberia, y eso nunca pasó, según lo que comentaban los demás dirigentes. Yo era un niño, estoy hablando 93, 94, 14 años, y que tengo un lindo recuerdo de Mulchen. A estadio lleno, eso sí que lo tengo claro, el estadio hermoso, el fiscal, y ojalá algún día, no sé, nazca a través de la municipalidad, alguna empresa, poder tener un equipo luchando en tercera división, y por qué no subir, si en Mulchen han salido muchísimos buenos jugadores, y todavía van a seguir saliendo. Bien, Miguel, mire dónde llegamos. Ya. Dejémoslo hasta aquí, nomás mejor. Habrá temas mucho más adelante. Te agradezco nuevamente, Miguel. Saludos para tu gente, para tu familia, los cacerolitas. Cuídense. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo día jueves. Agradecimiento para don Ricardo, para toda la gente que también anónimamente coopera con Escala Deportiva. Auspiciadores vendrían bien. Bienvenidos aquí a Escala Deportiva, porque hay espacio para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas Saludos noches. para que no nos ven, los que nos ven, saludos, saludos, saludos. Chau. Saludos a todos.